A mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Te gustaría ganarte tus 200 mil pesos? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Ah? Sí. Bueno, ven acá al patio y te explico. Lo que tienes que hacer. ¿Ah? Eso ahí, eso ahí. Fácil y sencillo. Te vas a ganar estos 200 mil pesos si tú te metes bajo esa mesa y yo le voy a dar 3 golpes a la mesa, tú estando debajo. Si tú resistes los 3 golpes, te ganas los 200 mil. ¿Qué dices? ¿Ah? Sí. Bueno. ¿Ah? Pero rápido. 3 golpes, mira, te voy a explicar. 1, 2 y 3. Eso es todo. Eso es facilito, eso es facilito. Sí, bueno. Dale, busca un tendido, hazme el favor, una sábana, para arropar la mesa. Te lo vas a ganar fácil, ¿eh? ¿Cómo va? Que no se vea nada por debajo. Dale, ya, dale así. Bueno, ahora sí, métete bajo la mesa y yo le voy a dar los 3 golpes. ¿Ah? Pero rápido, ¿tú? ¿Si eres capaz de resistir los 3 golpes así como le dice ahorita? ¿Ah? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Está lista. Bueno, voy a tapar aquí. Bueno, a la cuenta de 3 le voy a dar los 3 golpes. ¿Oíste? Uh-huh. Pendiente. 1, 2 y 3. Una hora después. ¡Bello! ¡Hola, amigo! ¡Bellito! ¡Qué tipo de madre, que loco te corona! ¡Qué tipo de idiota que metía yo! ¡Amor! ¡Sí! ¿Cómo está, Bello? A ver cómo que salió. ¡Vamos! ¡Qué pendejo! ¡Me dejó aquí metido bajo la mesa! ¿Qué bajo la mesa haciendo qué? Ay, mami, ¿y perdiste la apuesta? Tú no estabas Pedro Adrián y me dejaste meter como una hora ahí. Yo no sabía las piernas ahí, tú también las patas ahí. A ver, mira, a ver. Mami, tenías que esperar el tercer golpe. Mira, a ver. ¿Ah? Mira, a ver. Perdiste, tenías que esperar el tercer golpe. Yo no te dije cuándo te lo iba a dar. Ay, toma los 200 mil todos. Todo. Toma, mami, toma. Cógelo, cógelo. Pero, no, 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 no.